hoy las elecciones después de tanto tiempo, obviamente de la espera? Bueno, la verdad que con mucha alegría, mucha felicidad de ver que todo el mundo está viniendo a dar su opinión, porque este es dar su opinión de lo que quiere o que pretende para la universidad. En este sentido, nosotros estamos más que contentos de haber podido sufragar, a mí me tocó en la Facultad de Arquitectura, y la gente contenta, están llegando la gente a emitir su voto, y bueno, y también dar este mensaje de tranquilidad, que se están cumpliendo todos los protocolos como corresponde, entran por un lugar, salen por el otro, y esto nos permite a todos tener una plena seguridad de que las elecciones van a ser desarrolladas con total normalidad. Marcelo, hay un gran protocolo entonces que se ha dispuesto en todas las facultades para que se pueda cumplir lo pedido por el Ministerio de Salud. Exactamente, la verdad que hay que reconocer el buen trabajo que hizo la Junta Electoral junto con el Comité COVID de la Universidad. Y como explicaba Jorge, está todo muy bien señalizado y muy bien ordenado, de manera tal que el circuito se haga sin retorno, entonces las personas no se entrecruzan entre sí y pueden ejercer su libre derecho a elegir a sus autoridades. Los docentes, personal docente, están acercándose a votar. ¿Cómo está actuando el estudiante? Bueno, están viniendo, todavía es poco el movimiento que ha habido. Siempre, generalmente, el estudiante viene después de las 11 de la mañana. Exactamente, no lo quería decir así. Pero son pocos los que han venido, pero ya van a empezar a movilizarse, si Dios quiere. ¿Tienen confianza entonces de que va a haber una plena convocatoria a estas elecciones? Sí, seguramente, como decía Jorge, el estudiante a veces es un poquito más remolón, pero confiados en que van a participar, que se van a acercar y van a expresar en las urnas su voluntad también de renovar autoridades en la universidad. Jorge, con estas elecciones ya se deja atrás todo este capítulo negro, si se quiere, que tuvo suspensión de por medio, miedo obviamente entre los candidatos y miedo también entre lo que es la universidad. Bueno, yo más que miedo le diría que respeto tuvimos, un respeto a lo que emanó la autoridad competente, que era la Cámara Federal, y en ese sentido fuimos, todos acogimos la medida, y creo que en este camino debía y tenía que hacer aquella persona que puso en tela de juicio todo esto. Hoy día nos sentimos más que felices de saber de que las elecciones se están llevando adelante porque la justicia dijo que debían hacerse y que teníamos la razón. ¿Y no hay oposición con respecto a eso? No, yo creo que en ese sentido ya es un capítulo aparte. Creo que hubo un daño, ese daño fue a la institución y creo que hoy día ya está salvada. Bien, muchas gracias. Gracias a ustedes.